¿Qué tal? Un abrazo, bendiciones para ti. Hoy es 30 de octubre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 18 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que es una oportunidad maravillosa de encontrarnos delante del Señor a través de su palabra, que es viva y eficaz. Y quizás en la palabra hoy, pues hay 2 cosas. Una, que el reino es como una semilla, y que el reino se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina. Y partamos de esto. Todos estamos llamados a seguir sembrando la buena semilla, el grano de levadura en nuestro corazón, en el núcleo de nuestra vida familiar, en la realidad profunda de nuestra vida social, en la ciudad, en el pueblo, en nuestro país. Y para que esto pueda ir creciendo, ¿qué semilla, qué grano de levadura necesitamos? Y precisamente esto debe significar los valores del reino, que constantemente compiten con los antivalores que el mundo nos ofrece. El mundo ofrece ser egoísta. El mundo ofrece el no te metas en mi vida. El mundo nos ofrece violencia, droga, sexo, pornografía, alcohol. Y frente a todo esto, debemos aprender a hacer ese grano de levadura y ese grano de mostaza para transformar esta corriente que nos lleva al abismo. Ser un árbol que crece, que da frutos, que nos hace profundamente fecundos. Hay tantas cosas que nos llevan a la perdición, como hay otras cosas que nos llevan a ser plenamente felices. Así que, ¿qué es la felicidad para Jesús? ¿Qué es la felicidad para Dios? Yo creo que si tomamos una vez más la palabra del Señor, el sermón de las bienaventuranzas, pues significa que ser feliz es aquel bienaventurado que realiza lo que le agrada a Dios. Ser feliz es aquel que sabe amar a la manera de Dios. Ser feliz es darle sentido a los valores del reino. Así que es un gran reto. Y ojalá este día podamos pensar en lo que Dios nos está pidiendo a grandes gritos. Un abrazo fuerte. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.